La banda viajera. Bueno, iniciamos los videos por Barcelona. La verdad que vinimos desde Valencia, nos vinimos en BlaBlaCar, que bueno, es una aplicación donde un particular viaja de una ciudad a la otra y hay personas que se pueden sumar y distribuir los gastos de la nafta. Tal cual, es muy práctico y a veces mucho más barato que el tren inclusive. Exactamente. Y bueno, nos estamos hospedando en el Hostel 360. Sí, está muy bueno. Cuando llegas es la cocina que está completa, muy buena. Te da algunas infusiones a la mañana, pero no te da el desayuno. Tienen distintas habitaciones con distinta cantidad de camas. Está muy cerquita del Arco del Triunfo y a tan solo unas cuadritas de Plaza Cataluña. Incluyen la cena hecha por los voluntarios del hostel. Y la noche nos salió 74,50. Así que calculen la mitad para cada persona. Sí, tal cual. Así que nosotros estamos visitando Barcelona en el mes de septiembre. Así que bueno, con todo esto dicho, comenzamos el recorrido por esta hermosa ciudad. Comenzamos la aventura en un lugar estratégico para iniciar el recorrido por Barcelona. Estamos en Plaza Cataluña. Este lugar en la antigüedad se encontraba fuera de los muros, extramuros, y acá había un mercado que, bueno, al encontrarse fuera de los muros no pagaba impuesto, por eso muy inteligentes los muchachos. Y después, con el tiempo, cuando las murallas fueron derribadas y Barcelona empezó a expandirse, acá se expropiaron viviendas para poder construir y en 1927 sería inaugurada la Plaza Cataluña. Es considerado el kilómetro cero de Cataluña y conecta por un lado la Rambla y por el otro lado tenés el Paseo de Gracia. Alrededor tenés muchos comercios, el Hotel Iberostar, el Banco de España. Sí, también hay unos cuantos domadores de paloma por acá. De pequeño detalle. Y bueno, y acá comenzamos el recorrido de lo que va a ser el casco antiguo de Barcelona. Vamos a visitar el barrio gótico. A lo largo del tiempo fueron pasando distintas civilizaciones por el actual territorio de Cataluña. Pero serían los romanos quienes fundarían las primeras ciudades como Gerunda, Gerona, Barcino, Barcelona y Tarraco, Tarragona, así como también introducirían el latín como lengua, que serían los cimientos para el idioma catalán. Después llegarían los árabes a la península, quienes no solo se quedarían en la península, sino que también pasarían a Francia por las costas catalanas, siendo frenados por Carlos Martel. Unos años más tarde, Carlomagno crearía un conjunto de condados llamado la Marca Hispánica. Estos condados eran autónomos, pero dependientes de Francia, y que servían de colchón defensivo entre Francia y los árabes. Estos condados serían los cimientos de Barcelona y también se introduciría la arquitectura gótica. Ya nos encontramos en el barrio gótico y a nuestras espaldas se encuentra un emblema de la ciudad, la Catedral de Barcelona. También conocida como la Seu, esta catedral fue construida entre el siglo XIII y el siglo XV, aunque su fachada es del siglo XX.
se puede apreciar la diferencia en las tonalidades de las piedras de la fachada con el resto de la catedral, la parte de atrás, y ahí se puede uno imaginar los tiempos que tiene cada construcción. Esta catedral es de estilo gótico y fue declarada Monumento Histórico Nacional. El nombre completo es la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, que si ven un poco por arriba van a ver una mujer, una niña en realidad, que es la patrona de Barcelona. A principios del siglo IV, Eulalia era una chica de más o menos 12 años, quien defendió su fe con gran fervor y por eso fue martirizada. Manifestó su devoción al cristianismo en una época en la que el Imperio Romano todavía era politeísta y bueno, los cristianos eran generalmente crucificados, eran torturados y algunos martirizados, como fue Santa Eulalia, que recibió varios martirios, entre ellos, bueno, que la metieron en un barril con vidrios y otros elementos punzantes y la tiraron por una calle embajada que hoy en día se llama Carrer de Santa Eulalia. En el siglo VII sería canonizada y hoy descansa dentro de la catedral. También es patrona junto a ella la Virgen de la Merced. La entrada a la catedral incluye visitas al claustro, a la sala capitular, que alberga importantes obras de Cataluña, y las terrazas, desde donde se tienen unas increíbles vistas de la ciudad condal. Pegadito a la catedral se encuentran dos torres que pertenecían a una de las entradas de la ciudad murallada romana acá en Barcelona. Se ve espectacular y al lado, pegadito también, hay como un fragmento de lo que fue el acueducto. Acá a nuestras espaldas se encuentra el Puente del Obispo, que en realidad viéndolo parece bastante antiguo, pero es bastante, bastante contemporáneo, es del siglo XX. Y une lo que es la Casa de los Canónigos con la Generalidad de Cataluña, ya que en la Casa de los Canónigos vivieron varios presidentes de la Generalidad Catalana. Y de esta forma podían pasar a la Generalidad de Cataluña sin tener que cruzarse con la gente. Cuando cruzan el puente se puede ver por debajo una calavera con una daga atravesada. Hay una leyenda que dice que si la daga se saca de la calavera, Barcelona se derrumbaría. También tiene una leyenda que si vos caminás de espaldas mirando la calavera, tendrías buena suerte y podés pedir hasta un deseo. Sí, nosotros no sabíamos para qué dirección era caminar de espaldas, sí. Así que lo hicimos para los dos lados por las dudas. Yendo por el camino donde estaban las torres, atravesando todo ese paseo, llegamos al fin a la Plaza de San Jaime. Este es el centro administrativo de Barcelona, ya que se encuentra el Ayuntamiento y el Palacio de la Generalidad de Cataluña. Acá muy cerca de la Plaza de San Jaime se encuentra un lugar recóndito, un lugar bastante escondido, no tan conocido, pero la verdad que está espectacular. Y se trata del Templo de Augusto. Este templo se construyó a fines del siglo I a.C. y fue parte del foro, el centro de la ciudad. Después con el tiempo fue perdiendo sus funciones y hoy en día es parte del Museo de Historia de Barcelona. Bueno, salimos del barrio gótico y empezamos a recorrer uno de los lugares quizá más concurridos, más turístico, donde la gente va y viene, que es la Rambla.
originalmente por acá transcurría un torrén de la Malia. Sí, o de la Mala o de Cagadel también conocido. Después ese torrente fue desviado y bueno, se llevó a cabo la Rambla, que en realidad no es la Rambla, sino son las Ramblas. Tienen distinta nomenclatura, pero bueno, nosotros la conocemos más que nada como la Rambla. Y bueno, y une el puerto de Barcelona con Plaza Cataluña. Hoy en día es un lugar de disfrute que está lleno de restaurantes, estatuas vivientes, tiendas, sí. Tenés para todos los gustos. Hasta incluso se encuentra el museo erótico, adivinen qué número es la Rambla. En el 69. Acá en la Rambla está el mercado más famoso de Barcelona, el Mercat de la Boquería. En realidad se llama el Mercado de San José porque antiguamente acá se encontraba el convento de San José, que bueno, después al ser derribado propició el lugar para un mercado abierto, y sería en el siglo XX, a principios del siglo XX, que se cerraría este mercado. Es el mercado más famoso de Barcelona, pero también es un atractivo turístico. Tal cual, está lleno de comida de todo tipo, ya me estoy tentando con todo. Los olorcitos acá te invitan a comer, te invitan a pasar a cualquier puestito, pero bueno, el local no frecuenta tanto este lugar porque es más que nada para el turista, así que está bueno hacer la experiencia, pero tampoco para todos los días. Empezando por uno bastante excéntrico, exótico, digamos, y bastante raro. Esto lo estoy haciendo por amor a ustedes, no digamos que me fascina esto, aunque no lo sea. Vamos a probarlo, son los famosos caracoles. Nos encontramos en el restaurante Los Caracoles, justamente. Lugar idóneo para hacer esto, ¿no? Así que bueno, vamos a proceder a la degustación. Ahí esto se realiza. El utensilio en este caso es el escarbadientes, y se realiza de esta forma. ¿Se come o no se come esto? Se me fueron un poquito las ganas. Pero bueno, por amor a ustedes nomás. ¿Y qué tal, Ramón? Él hizo la prueba primero. Parece como una cosa, un mondongo, te digo, una cosa así. Gracias, maestro. Zafa, parece un mondongo, a mí me gusta el mondongo. Pero bueno, le das idea, bueno. Vamos por el segundo ahí. Uy, esta es la parte que no me gusta. ¡Impresión! ¿Y si se le pone salsa, chica? Pensé que iba a ser peor, te digo, ¿no? No, le toca a vos, Marta, ¿eh? Y ahora le toca a la señora, nos iba a salvar. Impresión, por suerte viste primero él para que por las dudas hacemos. Para romper el hielo. Sí. Si él dijo que va, vamos a confiar. Si yo soy más mala para esto. Te quiero ver, Marta, ¿eh? Ay, impresión. Por ustedes, tal cual. ¿Listo? Al buche. ¿Están así? ¿Sabes qué me hace acordar al principio como un estofado? No, está muy bueno, ¿eh? Y acá vamos con otro clásico, se llama butifarra con judías, que es un chorizo de cerdo con judías, que son como porotos blancos, así ya, que nada. Menos exótico esto ya. Claro. Ya está más naturalizado. Este es algo de acá, es algo clásico y había que probarlo, así que se viene. ¿Molchori? Sí, es un molchori. Muy bueno. Y
se viene la mejor parte, que es el postre siempre, y pedimos la famosa crema catalana. Es el postre de Cataluña, este es un clásico. Y vendría a ser parecido a una crème brûlée. Sería crema pastelera con un poco de azúcar caramelizada por encima. Y sospechamos que esto sería la famosa canela en rama. Vamos a proceder a probarla. Mira esto. Tuki, 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 tuki. ¡Qué delicia! Hacemos un parate por el recorrido de Barcelona para ver una de las primeras obras de Gaudí, Palau Güell. O el Palacio Güell fue construido entre 1886 y 1890 y fue el primer encargo importante de Eusebi Güell, el político empresario Eusebi Güell, a Gaudí. Gaudí venía a hacer casa Vicens y acá nacería no solamente un mecenazgo, sino también una amistad. La casa tiene un estilo entre oriental y neogótico. Está muy buena, es enorme, tiene un montón de pisos y se puede ver en todos lados los detalles, las maderas. Incluso tiene adentro un santuario enorme con un órgano que es impresionante. Sí, una locura. El santuario se abre y se cierra con unas maderas, con puertas de maderas trabajadas y con los 12 apóstoles dibujados. No, una locura. Sí. La verdad que está espectacular. Se ve demasiada madera trabajada como en la Catedral de Teruel. Yo no sé si habrá una influencia neo-mudéjar de Gaudí, pero la verdad que, por el lado oriental digo, pero la verdad que está espectacular. En aquella época todavía no había electricidad, no había luz, entonces ahí estuvo la magia de Gaudí, hacer unos ventanales grandes para que pueda penetrar la luz. También se puede ver un techo con agujeros que iluminaba toda la sala. La verdad que un crack, no solamente hacía cosas estéticas, sino también más que funcionales. Sería la residencia donde vivió Eusebi Güell hasta que luego se mudó a Park Güell, que fue el siguiente proyecto que le encargó. También por la época en que era, se hicieron unas caballerizas en el sótano. Nos encontramos en la terraza, debe ser el lugar más increíble y un lugar bastante peculiar y con algo bastante interesante. Encuentran las famosas chimeneas de Gaudí, que sería el primer lugar donde utilizó la técnica de trencadís, algo que caracterizaría al modernismo catalán. Nosotros fuimos a la Casa Vicens y ahí todavía no lo había utilizado, que fue su primera obra. Utilizaría acá por primera vez y donde se puede ver su mayor esplendor y el trencadís por doquier es en Park Güell. Acá al final de la Rambla se encuentra el monumento a Cristóbal Colón. Este monumento fue inaugurado en 1888 para la exposición de Barcelona, gran evento, magno evento a la vista de todo el mundo. Tiene 60 metros de alto y aparte de ser un monumento, también es un mirador. Se puede acceder a la cima con un ascensor. Tengo entendido que la entrada está a 6 euros y bueno, y este monumento fue construido en honor al navegante, ya que fue el lugar de desembarco tras su incursión por las Américas. En la cima se lo puede ver al almirante señalando hacia el nuevo mundo, las Américas. Si hay algo que me gusta de Barcelona y de la ciudad Güell, el casco antiguo, la ciudad vieja, son las callecitas angostas que heredaron de Barcino, de la Barcelona romana, que la verdad que le da un toque espectacular, aparte todos los balconcitos, una cosa que me encanta.
acá en los balconcitos, todos, casi todos tienen la bandera de Cataluña, pero la bandera catalana es roja y amarilla. Si ven una bandera que tiene un triángulo azul con una estrella blanca, esa es la bandera independentista. Bueno, acá a nuestras espaldas se encuentra la iglesia más querida por el pueblo catalán, por los barceloneses. Si bien se encuentra la Catedral de Barcelona, la iglesia Santa María del Mar es la más querida, la más amada por el pueblo catalán, ya que fue construida por ellos mismos. Se construyó en el siglo XIV y se dice que el pueblo, a medida que traían las piedras de una cantera que está en el Monte Montjuïc para hacer la Catedral de Barcelona, a la vez traían un poco para este lado. Sí. No solo apoyan el esfuerzo físico, sino también financiero. Fue financiado por el mismo pueblo, por los mismos locales de la zona. Incluso también tiene una novela dedicada a esta iglesia que se hizo bastante famosa. Y bueno, y para entrar, de 6 a 8 la entrada es gratuita y si no, tiene un coste de 5 euros por persona. Qué bueno, hasta acá llega el video de hoy, esperemos que les haya gustado. Si les gustó el video, no se olviden de regalarnos un like y los invitamos a que se suscriban al canal. Hasta la próxima aventura.